Tenemos más del 70% de nuestros estudiantes en el distrito que son hispanos, por eso de la gran necesidad que tenemos de maestros. En ocasiones no tenemos a las personas calificadas dentro del Estados Unidos, es por eso que reclutamos en México, Puerto Rico. Estamos buscando gente profesionista que tenga un grado universitario, puede ser una licenciatura o una ingeniería. La calificación tiene que tener un 2.75, que es equivalente a cómo se mide aquí dentro de los Estados Unidos. Existen personas que están certificadas en su país, que cuentan ya con una certificación, entonces ellos lo único que hacen es enviar su documentación al Estado y seguir los pasos y los requisitos que el Estado le dice. Por lo regular, el Estado le da un año para poderse certificar, pasar los exámenes que se requieren. Ahora, si la persona no está certificada, entonces entra a un programa de certificación alternativa. El proceso es el mismo, en un año pueden obtener su certificación estándar. Este año se empieza con un salario de $50,000 para comenzar. En México vamos a estar a finales de octubre. El 18 de octubre se tiene una sesión informativa. Del 19 al 23 va a haber personal haciendo entrevistas más específicos para personas con requisitos para ser maestros, para ser contratados. Si quieren más información sobre un programa de certificación alternativa, pueden también hacer preguntas ahí o visitar nuestro sitio.